de juntarse con amigos en mi casa a compartir y a conocer las variedades de pisco Mistral. Hasta el día de hoy uno tomaba el pisco de manera bastante espontánea, siempre mezclado con cola y una cosa así. Hoy día se aprenden cosas nuevas, como por ejemplo que el pisco se puede mezclar con un montón de otras cosas que no sean la clásica bebida cola, ¿no? Muy rico ver cómo cada uno iba descubriendo los olores y los sabores y las texturas de cada uno de los piscos, así que una experiencia recomendable, un placer total.